Espero que muy bien y bueno, hoy nos tocó presentarles un video muy diferente que bueno, invitamos a que nos acompañe del principio hasta el final de este video. Porque, ¿dónde nos encontramos en estos momentos el equipo de la revista? Bueno, le vamos informando que en estos momentos estamos en Villavuch, pero esta ocasión tocó visitar una empresa muy importante que está marcando algo diferente en nuestra ciudad de Cobija, porque estamos en la empresa Conepex, donde vamos a ir conociendo sus ambientes y sobre todo hay que recordar también que estuvo también ayudando bastante lo que viene siendo para lo que viene siendo el pavimento también de la ciudad, el bacheo, pero vamos a ir conociendo ahora cuál es la trayectoria. En estos momentos nos encontramos con el ingeniero Gualberto Poma, quien es gerente propietario de esta importante empresa. La empresa ya tiene una duración de 30 años. Los primeros 15 años a prestar sus servicios en la ciudad de La Paz. Pero hace 15 años la empresa Conepex se ha establecido aquí en Cobija. Y pues de a poco hemos ido mostrándonos ante la gente con mucha calma. Pero de aquí creo que ya hemos... la gente ya nos conoce de lo que hacemos. Cada año hacemos obras un poquito más grandes y también hemos entrado en la confianza de nuestros clientes y estamos por eso muy agradecidos por todo lo que nos ha proveído esta linda tierra que es Cobija. Claro que sí, también no olvidemos que Conepex también ha sido solidario con su pueblo. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque también estuvo donando lo que viene siendo los hormigones, para lo que viene siendo los bacheos, también mejoramiento, para evitar accidentes, que bien recordemos que estaban un poco malogrados también. Nosotros hemos estado proveyendo hormigón premezclado a los lugares que están en muy mal estado, porque nosotros, como verán, tenemos varias maquinarias, como nuestros mixer, volquetas, y pues trajinamos por estas calles que están en muy mal estado. Entonces hemos ido, todos los días vemos nosotros que están, que hay que mejorarlas. Entonces hemos aportado con lo que nosotros tenemos, hormigón premezclado, y hemos estado bachando, obviamente, un poquito mejorando la ciudad, ¿no? El nombre se crea bien rápido, o sea, de esos momentos donde yo tengo una especialidad en puentes y carreteras. ¿Ya? Y ahí dice Conepex, construcción de edificios y puentes por excelencia. Ah, eso quería decir Conepex. Es el significado. ¿Y cuál es el objetivo de Conepex, sobre todo? El objetivo, somos constructora, construimos infraestructura, carreteras, eso es nuestro mercado, ¿no? O sea, eso es lo que hacemos. ¿Cuánto personal se cuenta este importante? Mira, ahora por esta está un poquito paralizado, todos sabemos, pero hemos bajado mucho el personal. Pero normalmente, con tal, nosotros hemos llegado a tener hasta 250 obreros. Hemos llegado a tener en planta hasta 15 trabajadores en planta. Pero ahora estamos manteniendo un personal reducido porque todavía no estamos aquí, solo estamos proveyendo hormigón premezclado. Bueno, nosotros somos pacheños, ¿no? Somos de La Paz. Como todo, hemos venido a hacer obras pequeñas, ¿no? Pero ahora se inició como obras grandes. Ahora en esto, antes nos decían, creo que pronto nos vamos, pero ahora creo que... Lo que pasa es que nosotros hemos llegado, creo que al mercado. La gente mismo nos convoca y creo que nos quedamos peor con esta infraestructura. Y creo que esto va para mucho más. Y nos sentimos muy bien porque hemos llegado a la conformidad del cliente, que es así, de Cobija. Bueno, ahora estamos dentro de la cabina central, donde es el comando de todo lo que es la planta de hormigón. Es el cerebro, prácticamente es esto. Aquí ustedes están mostrando lo que es el comando central. Todo es digital, todo es automatizado, inteligente. Todo esto es con la última tecnología. Nosotros proveemos hormigón premezclado. Nosotros podemos hacer los diseños de hormigón para cada elemento estructural que se necesite. Entonces, hemos adquirido este equipamiento de última generación, de última tecnología. ¿Dónde se ha adquirido esta maquinaria? Bueno, nosotros esto hemos adquirido desde Sao Paulo. ¿Desde Sao Paulo, Brasil? Sí, desde Brasil. Entonces, nos está trayendo muchos resultados. En estos últimos 3 años, sin contar
la época de pandemia prácticamente hemos abastecido todo lo que es cobija. Entonces, este es un área donde el ingeniero técnico especialista en hormigón premezclado maneja de aquí el centro de operaciones. Estamos ubicados en este lugar. Estas áreas de comunicación son para los choferes de los mixers, donde tiene alcance a toda cobija. Cada chofer se mete en su mixer, entonces se controla si ya está llegando, ya está partiendo, ya está retornando. Tenemos esa facilidad, ¿no? Por ahora contamos con 3 mixers totalmente nuevos. 3 mixers nuevos. De 8 cubos. Es suficiente por ahora para abastecer todos los vaciados que hemos estado haciendo aquí en Cobija, ¿no? Pero yo creo que posteriormente habrá más requerimiento y vamos a seguir adquiriendo. Asimismo, también la empresa ya hemos adquirido lo que son maquinaria pesada para entrar lo que son carreteras, ¿no? O pavimentos rígidos. Nuestro objetivo de aquí es hacer obras grandes, para eso creo que estamos. Y siempre va a ir de la mano, digamos, haciendo obras sociales. Eso es lo que nos gusta, nos sentimos felices, contentos cuando hacemos estas cosas. Paralelamente, tenemos proyecciones muy grandes, tenemos proyectos muy, muy hermosos, bellos para Cobija, que en su momento lo vamos a ir mostrando y tal vez haciendo, ¿no? Muy bien, vamos a conocer otro detalle que ofrece esta empresa Conepex. ¿Por qué? A ver, ustedes pueden ver en estos momentos, ahí vemos lo que viene siendo, me explicaba la bomba, lo que viene siendo para la preparación del hormigón. Pero vamos a conocer más detalle con el ingeniero, por favor, coméntenos. Bueno, ahí tenemos una bomba de hormigón, tiene una capacidad de, podemos nosotros impulsar hasta 25 pisos de altura. Un edificio. 25 pisos sí. De altura. Tranquilamente, ¿no? Podemos elevar. Entonces, por el momento no tenemos esa demanda en Cobija, ¿no? Muchos ya hemos construido el edificio más alto de 6 pisos, así. Entonces, esta bomba, de aquí adelante, todas las edificaciones se va a hacer en altura, ¿no? Entonces, para esto, para facilitar, aquí lo anteriormente se hacía con guinches, demás cosas, esto se acabó. Entonces, se conduce el hormigón, viene del mixer a la bomba de hormigón, y luego de la bomba se conduce viaducto. Como ustedes ven, en este momento vamos a hormigonar lo que es el contrapiso que está en la parte superior de la losa. Entonces, esta bomba es para eso, para impulsar el hormigón en altura. Ah, perfecto. Entonces, eso es para esclarecer las dudas, ¿no? Porque yo me estaba preguntando, ¿para qué sirve esa maquinaria de rojito? Y decía, ¿qué será? Entonces, ahí vemos entonces la bomba de hormigón que estaría ya prácticamente en la preparación. Y esto ayudaría bastante para los obreros. No, totalmente. Para eso se ha implementado esto de los mixers de la planta de hormigón. Claro, ¿no? Me comentaba para no ya estar levantando con el balde. Claro, totalmente. Se resume, ¿no? El desgaste de recurso humano, en tiempos y también en la calidad de hormigón que se puede hacer. Esta planta, esta bomba de hormigón no solo impulsa a lo que es en altura. Por ejemplo, aquí en Cobija tenemos muchas áreas, alguien que construye donde no hay accesibilidad de entrada de calles, y nosotros tranquilamente con esto podemos entrar hasta 400 metros de longitud en horizontal, podemos bombear el hormigón. Nosotros como empresa, con nuestra experiencia que hemos adquirido, uno va viendo las necesidades. A veces nosotros como dueños, propietarios, solo exigimos al obrero resultados, pero no le damos las condiciones. Por eso es que a veces ustedes han debido ser muy testigos, porque sale mal un trabajo, ya. Entonces de ahí nace la idea de ser una empresa completa. ¿Ya? Para que una obra salga bien ejecutada, al obrero primero hay que darle las condiciones. Y las condiciones darle, por ejemplo, un vestuario, unas duchas, ¿ya? Unos baños para los obreros, para las visitas, para el cliente especial. Eso es lo que tenemos aquí. Tenemos los dormitorios, los vestuarios para el obrero, para el personal. Tenemos un comedor. Ya, tenemos un bebedero de agua donde ellos constantemente se consume mucha agua aquí. Entonces se le da todas esas buenas condiciones. Así solo uno, en mi caso, yo puedo exigirles a ellos. Ellos también se sienten muy a gusto, ahora lo ven esto,
y con eso mismo ellos toman esa conciencia de que las obras salen bien. Entonces de eso estamos cumpliendo nosotros con estas, todas estas comodidades a la gente. Bueno, ustedes pueden ver ahí en pantalla, nos encontramos ahora acá lo que viene siendo prácticamente la entrada, lo que es la planta de Conepex. Pero vamos a saber acá con el ingeniero qué es lo que se tiene previsto más adelante. Aquí me comentaba dentro de 2 meses ya ver el resultado, porque está todavía en construcción, por favor, que serán las oficinas también, la oficinas de la constructora de Conepex. Bueno, sí, ahora estamos en el nuevo edificio de Conepex, donde va a funcionar la constructora. Están unos 2 meses ya, va a entrar en operación. Desde este lugar vamos a hacer los servicios, lo que es como constructora, a todo lo que es Pando y Cobija. Yo sé que hay muchas empresas pequeñas que siempre me preguntan cómo crecer, digamos. Lo único consejo que yo les puedo dar, si se van a dedicar, o sea, alguna empresa que se están dedicando a la construcción, tienen que darle la satisfacción al cliente. El cliente tiene que estar conforme y ese mismo cliente les va a recomendar otros trabajos. No hay que hacer muy apurado, no hay que estimar de costos. Entonces, al cliente hay que darle satisfacción. Ese es el consejo que les puedo dar. Entonces, quiero invitar a lo que es toda la gente de Cobija, a toda la gente que van a emprender su casa, que nosotros proveemos hormigón. ¿Dónde queda ubicado para que así reiterar la ubicación puedan llegar? Bueno, estamos ubicados en Villabuch, pasando unos 300 metros, lo que es Villabuch mismo. Y ya mucha gente ya nos ha visitado y pues estamos ubicados en Villabuch. Muy bien, bueno, por favor, no sé si ya aquí ya viendo el resultado todo, vamos a volver acá al equipo de la revista, nos va a esperar con los brazos abiertos. Bueno, claro que sí, nosotros estamos muy agradecidos a ustedes por haber visitado nuestra empresa y pues vamos a estar siempre haciendo las mejores cosas para Cobija. Muy bien, vamos a hacer acá un trato, ingeniero. Aquí dentro de 2 meses vamos a volver, pero ya viendo los resultados. Estamos haciendo acá el antes y luego vamos a venir para el después, ¿le parece? No, va a ser un gusto que ustedes estén aquí y de antemano ya están invitados. No, gracias nuevamente por visitarnos. Claro que sí, bueno, ingeniero, muchísimas. Ahora sí me toca para sellar acá mis palabras como ciudadana, muchísimas felicidades, entonces éxito en todo lo que usted se esté proponiendo para mejorar sobre todo acá nuestra ciudad de Cobija, porque esto es lo que nosotros buscamos, empresas, sobre todo que vaya creciendo nuestro departamento. Vamos a esos 5, por favor, que me puedas regalar eso, un puño ahí cerrando trato y la mano. Exacto, vamos a volver entonces. Muchísimas gracias por el seguimiento. Y bueno, de esta manera nosotros hemos concluido con el recorrido de este video. Espero que haya sido de su agrado. Y bueno, quedé muy impresionada. No sé, la verdad, si ahora ya ser ingeniera. La broma, la verdad que sí ha motivado bastante. Imagínense también las personas que están estudiando, que tienen siendo esta hermosa carrera de ingeniería civil y bueno, todo lo que viene siendo ingeniería acá en nuestra ciudad de Cobija. Así que anímense y de esta manera las personas que están interesadas pueden acceder, pueden visitar Conepex porque lo va a estar recibiendo con los brazos abiertos y sobre todo algo importante que lo que dijo el ingeniero, que ha sido el objetivo de brindar una excelente atención y sobre todo servicio. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado y esto será hasta la próxima, porque no olviden que vamos a volver para la segunda parte, que viene siendo ya el después de todo el resultado de esta, lo que viene siendo la construcción de la constructora de la empresa Conepex. Muchísimas gracias, hasta pronto.